Números 34. Una habló Yahvé a Moisés y le dijo: Dos, da esta orden a los israelitas. Cuando entréis en el país de Canaán, este será el territorio que os caerá en herencia. El país de Canaán con todas sus fronteras. 3. Por el sur, os pertenecerá desde el desierto de Sin, siguiendo el límite de Edom. Vuestra frontera meridional empezará por el oriente en la extremidad del mar de la sal. 4. Tor será vuestra frontera por el sur hacia la subida de los escorpiones, pasará por Sin y terminará por el sur en Kadesh Barnea. Luego irá hacia Hasar Adar y pasará por Asmón. 5. Tor será la frontera de Asmón hacia el torrente de Egipto y acabará en el mar. 6. Vuestra frontera occidental será el mar grande. Esta frontera será vuestro límite al oeste. 7. Vuestra frontera por el norte será la siguiente. Desde el mar grande trazaréis el límite hasta Hor de la montaña. 8. De Hor de la montaña, trazaréis el límite hasta la entrada de Hamad, y vendrá a salir la frontera a Sedad. 9. Seguirá luego la frontera hacia Sifrón y terminará en Hasar Enán. Esa será vuestra frontera septentrional. 10. Luego trazaréis vuestra frontera oriental desde Hasar Enán hasta Sepham. 11. La frontera bajará de Sepham hacia Arbel, al oriente de Allín. Seguirá bajando la frontera, y, tocando la orilla del mar de Kinneret por el oriente, 12. Bajará al Jordán y vendrá a dar en el mar de la sal. Esa será vuestra tierra con las fronteras que la circunscriben. 13. Moisés dio esta orden a los israelitas. Este es el país que habéis de repartir a suertes, el que Yahvé mandó dar a las 9 tribus y a la mitad de la otra. 14. Pues la tribu de los hijos de Rubén con sus distintas casas paternas y la tribu de los hijos de Gad con sus distintas casas paternas han recibido ya su herencia. Y la media tribu de Manasés ha recibido también su herencia. 15. Las dos tribus y la otra media tribu han recibido ya su herencia más allá del Jordán, a oriente de Jericó, hacia la salida del sol. 16. Habló Yahvé a Moisés y le dijo: 17. Estos son los nombres de los que os han de repartir la tierra: el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. 18. Elegiréis también un principal de cada tribu, para que repartan la tierra. 19. Estos son sus nombres: por la tribu de Judá, Caleb, hijo de Yefuné. 20. Por la tribu de los hijos de Simeón, Semuel, hijo de Amiud. 21. Por la tribu de Benjamín, Elidad, hijo de Quislón. 22. Por la tribu de los hijos de Dan, el principal Buquí, hijo de Yogli. 23. Por los hijos de José. Por la tribu de los hijos de Manasés, el principal Janiel, hijo de Efod. 24. Y por la tribu de los hijos de Efraín, el principal Kemuel, hijo de Siftán. 25. Por la tribu de los hijos de Zabulón, el principal Elisafán, hijo de Parnac. 26. Por la tribu de los hijos de Isaacar, el principal Paltiel, hijo de Achán. 27. Por la tribu de los hijos de Aser, el principal Ahiud, hijo de Selomí. 28. Por la tribu de los hijos de Neftalí, el principal Pedael, hijo de Amiud. 29. A estos mandó Yahvé repartir la herencia a los israelitas en el país de Canaán.